¿Qué tal? Bienvenidos, soy Android3X, aquí con otro gameplay del Project Cars 2. Espero que te guste el video y me regales un like, comentes, compartas, suscribas, me sigas y dones y todo eso que ya sabes que apoya mucho al canal. Te recuerdo que en la descripción te dejo unos códigos y unos enlaces que te puedan llegar a interesar, como por ejemplo si piensas adquirir el Star Citizen. Ahí con este código te da más dinero del que te daría dentro del juego si lo compras solo por tu cuenta. Y otros enlaces por ahí, también por ejemplo un código para el TicWatch, que solo el TicWatch E, que solo en la página oficial te hace un descuento también. Y bueno, pues vamos a continuar aquí con lo que es el campeonato de Fórmula Renault 3.5. Estamos en la ronda 6 de 7. Es la clasificatoria. ¿Qué pista es? Creo que ya había visto, ¿no? La otra vez, pero no me acuerdo cuál es ahorita. Pero se ve buena, se ve interesante y no he practicado nada. Así es que, pues, a ver qué tal nos va. Te recuerdo que transmito en vivo aquí por mi canal en Twitch, pero subo la repetición a mi canal de YouTube. Así es que si lo ves por YouTube, no te pierdas Twitch. Si lo ves por Twitch, no te pierdas YouTube. También al momento que estoy transmitiendo en vivo por Twitch, estoy también transmitiendo en vivo por mi canal nhiro.tv. Échale una miradita también por allá, te espero. Y bueno, pues agradezco también a todos los que se han suscrito al canal y que me están siguiendo al canal de YouTube y que me siguen acá por Twitch. Muchas gracias, bienvenidos, se apreciaría también mucho una donación. Y bueno, pues Game On, vamos a darle inicio. Es Hockenheim. Hockenheim, en Germany. Hockenheim National. Hockenheim Ring. Vamos a ver qué tal nos va. ¡Oh! Recuerden que estoy todavía pues con la configuración nueva del control y agarrándole la ondilla. Ya voy bastante mejor, pero bueno. A ver hasta dónde me da. Y vámonos, porque aquí el tiempo corre. Puta madre, con lluvia. ¡Oh! Venga. Ahora sí me voy a poner al tiro con la lluvia. Todas me están tocando con lluvia. Madre, ese güey salió de como bala. Ah, creo que sí, ya voy reconociendo un poquito, a ver. Creo que sí, creo que sí. Oh. Sí, creo que sí. Ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey. Sí, más o menos. Solo hay que irle agarrando la medida. Ya, así que vamos a empezar a marcar tiempo. ¡Oh! Está buena la pista, muy buena. Coleadita por allí. Thank you.
ay, no, no, ya la cajeteamos. Bueno, a ver. Aún y con las regadotas, quedamos en sexto, por lo menos no en último. Y ahora pues me ponen suficiente combustible, no es como antes que me ponían bien poquito y tenía que parar a fuerza, ahora ahí vamos. Wey. Oh, ahí no tenía chance para rebasar. Ay, güey, no lo vi. Se notó, ¿verdad? No mames, ahora sí estoy en último lugar. No puede ser. Otra carrera en último lugar. No. Híjole, es que esto de la lluvia a mí no se me da. Pero siento que voy bien, nada más que muy despacio. Bueno, ya está muy madreado. Vámonos a boxes. Box, box. A la madre, 79 de combustible. Bueno, ahorita tiene que ir bien pesadito para que agarre bien aquí con la lluvia. Ay. Otro golpe. ¡Oh! ¡Oh! A ver, vamos a entrar de nuevo a boxes porque si no ya lo habíamos madreado otra vez. A ver, con cuidado, con calma, no pasa nada. Es que me saca de onda ir en último, no puede ser. Venga. Que en estas así planitas no veo dónde viene la curva y me sigo derecho. Muy a las patinadas. Pero es que aparte sí se está viniendo más fuerte el agua. O sea que lo que no se hizo al principio ahorita va a estar más cañón a hacer. Que miren, se patina mucho ya por el agua. No, voy a clasificar en último otra vez. Ahí voy, un poquito de lag ahí.
tiempo que había hecho yo mismo. Es que sí está peor ahorita la condición acá. Patinadero. Sí, no, ya la veo difícil aquí en la clasificación, ¿eh? Está muy cañón a la lluvia y vengo muy a las patinadas. Sí, ni siquiera cerca de mí, del tiempo que hice yo. Puedo ir. Sí, sí, lo que no sí. Lo que no se hizo al principio aquí ya no se va a hacer ahorita. Ni pex. Así es como vamos a clasificar. A ver qué podemos hacer ya en la carrera. Que traigo más o menos lanzada ahorita. Buena. Oh, no puedo ir rápido, salgo volando. Pues de este lado masticar la iguana otra vez. Yo no sé si me pone el clima de acuerdo más o menos al lugar donde estoy, porque aquí pues donde estoy está así lluvioso y eso. Y siempre que está así creo que si tiene algo por ahí que te checa el clima. Su madre, se me pierde allá enfrente todo, no sé dónde viene la curva. Es que como brilla el piso, como ven, y ya ven que yo estoy bien ceguetas, veo monitos y me hago bolas. Aparte de que pues no hay agarre, salgo volando. Y pex, ya ven, con la lluvia no se me ha dado ninguna de las carreras, ¿eh? Es que me gusta ir rápido y con esto hay que ir despacio. A ver, otra lanzada buena, a ver si podemos hacer algo. Oh, voy muy por debajo, ¿eh? No, más de un segundo, ¿no? Imposible. Ya le bajé un poquitín, menos de un segundo, pero no. Está perro, ¿eh? No. No can do. Lo que no se hizo en las primeras vueltas, ahorita ya no. No me he fijado en el tiempo de los demás, pero tampoco creo que le estén ya bajando.
chance de sacar otra vuelta, pero no la veo factible, para nada. Y menos ya ahorita con el auto tan madreado que lo traigo otra vez, menos. Miren, ¿no? Hay que ir muy despacito y pues ya no se va a poder bajar el tiempo así. Patinaje artístico sobre hielo otra vez. Me hubiera gustado traer a uno ahí de guía ahorita para ver qué tan rápido están yendo ellos, porque yo voy lentísimo y no. Y no puedo dar ya las vueltas ni nada. Aquí sí le metemos, pero ya ni desarrolla rápido, porque lo enfrían el agua. Aquí nos volvemos a seguir, como debe ser. Clasificando en último lugar. Carreras con lluvia no se me dan. A ver cómo está la carrera, será igual con lluvia, será en seco. Pero ya ahora como sea, porque practicamos con lluvia y si nos toca seco va a ser como otra pista diferente y va a ser lo mismo. Aunque mejor, obviamente, pero lo mismo. Ya se acabó, sí. A ver ese güey qué tan rápido anda. Yendo. No, es que no doy vuelta, miren otra vez, sigue derecho. Los madrazos también, sí, porque así las estaba dando bien. No pude ir derecho ya. También pues por los golpes, ¿no? A la madre, ese güey lo vi venir por atrás. Sí, me llegó con todo. No, ya no, ya no sirve el auto. A ver si puedo llegar. Bueno, pues de la cachetada. Cachetada. Vámonos a la carrera. De una vez, mal paso a darle prisa. Puta madre. Bueno, pues esto no pinta bien, pero vamos a hacer lo mejor posible. Lo mejor posible. Reiniciar a lo mucho dos veces, si es necesario. Esperemos irnos como sea ya. Quedar en último nada más. No veo, no me deja ver el estela de agua.
ya subí algunos puestos. Aquí ya hubo cagancia. Vamos de nuevo en último. Hombre, qué patinadero. Miren, casi quedé ahí para dar la vuelta a la curva. A ver si de pura calabaza puedo alcanzarlos y pasar a uno. Para cuando menos no quedar en último en la carrera. Oh, qué feo tenerse que conformar con cuando menos no ser el último. Después de que corremos tan chido en otras. Y está bonita la pista, lo único es que sí, es que estas así planas, si no tienen palitos o banderitas o algo que indique la curva, yo no veo, me sigo derecho, no calculo la distancia. Ya saben, mi supervista. Quedaremos en último. Es que yo quiero ir rápido, pero no se puede. Sale uno volando. Y bueno, es lo que hay que aprender a controlar, a aprender a manejar en todas las condiciones, pero yo soy muy desesperado para ir lento. Sector rápido, miren. ¿Y aquí dónde coño está la curva? No la veo. Ahí está. No estuvieron tan mal, pero muy lento. Siento que voy mucho, muy lento. Miren, nos dicen que sigo rompiendo mis récords de vuelta y eso. Ay, el charco. Casi lo pierdo yo otra vez, ¿vieron? Alcancé a ver el charco y solté el acelerador, si no, adiós. Ahí vamos, muy atrás, pero agarrándole la onda un poquillo, parece. Bien, ya los alcancé. Ahora la bronca es el agua.
¿Cómo me voy a ir a ese lugar? Está. Se estaba volteando el güey. Vamos a ver si puedo quedar en que sea en penúltimo. Venga, venga, venga. Ay, ¿dónde coño está la curva? Aquí está. Sí, miren, así haciendo un poquito de jalada, pero así es como están las cosas con jaladas, mucha lluvia. Pues meta cumplida. ¡Ay! Oh, su madre, por poquito. No, 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 no. No, 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 no. Híjole, por poquito se me va ahí en la última y la cajeteo y bueno. Por lo menos no quedé en último. Está muy perro correr con el agua, no se me da. Pero miren. Qué final, qué desmadre. Vamos a ver la repetición. De la masacre. Increíble. Su madre, es que miren cómo estaba, no mames. Muy cañón. Se hizo lo que se pudo. Y lo que se hizo fue muy mal. Pero ahí está. Configuración del control, la siento bastante mejor. Aunque me gustaría ahora probarla, ya la he probado mucho en condiciones horribles. Ahora quiero probarla en rápido, a ver qué tal me responde yendo rápido. Oh. Pero va bien, va bien, va bien. Aprovecho el momento para recordarte que estoy transmitiendo en vivo por mi canal en Twitch, simultáneamente por mi canal en Giro.tv, y después subo la repetición a mi canal de YouTube, así es que no te los pierdas. Espero que te suscribas a mis canales, me sigas y todo eso, que ya sabes que apoya mucho. Te recuerdo que en la descripción te dejo unos códigos que te pudieran llegar a interesar, como por ejemplo si piensas adquirir el Star Citizen. Con este código te da más dinero del que te daría dentro del juego que si lo compras por tu cuenta. Y otro por si te interesa comprar un TicWatch, ¿eh? En la página oficial con este código te hace descuento. Aprovechalos, aprovechalos. Ay, un traguito de Coca-Cola. Estamos en la repetición de lo que fue la ronda 6 de 7. Campeonato de Fórmula Renault 3.5.
Nada más, pero qué pinche tormenta, se nos estaba cayendo el cielo encima. Literal, literal. Pero qué bonito se ven. ¿Cómo no se ahogan los motorcitos con tanta agua? Qué bárbaro. Remco. Hoy afortunadamente no hace tanto calor como otros días, está chido. Qué bonito se ve, cómo me gustan. Ahí voy a cambiar a ver algo del canal, pero no porque se me corta este. Ya se acabó mi coquita. Pero volado, miren, ahí en las rectas. Ay, qué frenones. Pero no, no, no se me ha dado la manejada en lluvia y menos tan fuerte. Cuando está así de fuerte la lluvia, menos. Cuando es poquito no vamos tan mal, ¿eh? Y la verdad no se encharca tanto el agua en esta pista como en otras, ¿eh? Hay unas que de plano se hacen unas pozas y ahí sale uno, pero volando, ¿eh? Muy bien, qué pinche patinadero. Y bien despacito que iba. Su madre, y aparte de lado. Pero bueno, la meta final de cuentas fue no quedar el último y se pudo lograr, porque ha habido veces que no lo puedo lograr con la lluvia. Eso quiere decir que me está ayudando la configuración del control. Les digo, se siente bien el auto, se siente bien la configuración, va bien la cosa. Si te interesa la configuración para control de Xbox One, pues ahí me lo dejas saber y ya le tomo una imagen para que veas cómo tengo configurado todo. Y ya la pruebas. Me cuentas después cómo te vas y te interesa. La madre, ahí fue cuando lo choqué este güey. Me decían que me regresara a la posición, tuve que irme lento, pero dije, pero ¿cómo? Si quedó volteado. Pero bueno, se enderezó y ahí vino, ahí venía. Pero ya también quedó madreado su carrito y fue que lo pude pasar. Y es que me venía abriendo a un lado porque con la estela de agua no veo ni papas. Y si de por sí no veo dónde están las curvas para calcular la frenada y eso, con la estela esa menos. Pero miren, ahí como pude me le fui por la parte de adentro, dándonos otros toquecillos. Y lo pude pasar, qué buena pasada, vaya, qué buena, buena pasada. Pero después la presión de traerlo ahí atrás tan pegadito y sabiendo que a mí el auto se me va para todos lados, estuvo muy cañón, la verdad. Dentro de todo lo malo, creo que me la saqué en esta parte porque pude controlar la presión tan grande del güey este allá atrás.
Ahora yo le venía echando la agüita para que vea lo que se siente. Pues muy buena pelea por el, ¿cómo se llama? El quinceavo lugar. Afortunadamente lo pude ganar. Y ahí por poco y se me va el auto otra vez. Y yo, no, la neta, sí me le cerré en suma. Pero luego se abrió y ahí venía así, pero no me pudo pasar ya. Y bueno, pues ya vieron ustedes, de ese lado fue como masticó la iguana. En esta ronda, en esta carrera, en esta pista tan chingona que está y tan mal que nos fue. Vamos a darle continuar para que grabe esto. Ya no sé hasta qué lugar me fui, creo que ya ni aparezco aquí. Cabrón, no me veo. Ah, sí, aquí estoy. No, pues sigo en sexto. En sexto, en Remco Enterprises. Es el equipo. Híjole, pues qué lástima. Pero bueno, estuvo buena al final de cuentas, ¿no? Al final de cuentas tuvimos que sacar la casta y por lo menos no quedar en último. Y se dio esta vez porque no se me ha dado en otras. Y no, y voy de puntos ya perdido. Ya más del doble me lleva al primer lugar. Pero bueno, ojalá y pudiera quedar en tercero. Pero no, tendría que... No, no creo ya, ¿eh? Tendría que ganar la que sigue y... Y aún así no me da. Bueno, bajarle lo más que se pueda. Pero bueno, por ahora ahí lo vamos a dejar. Espero que te haya gustado el video y me regales un like. Comentes, compartas, suscribas, me sigas y dones. Ya sabes que todo eso apoya mucho al canal. Y no olvides darle una miradita a la descripción de mis videos. Puede ser que te encuentres algo de tu interés. Yo como siempre me despido deseándoles muchísima diversión. Game on.